Bienvenidos. Esta es la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonás Birmar y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Las variantes del coronavirus están causando un número importante de contagios a una velocidad preocupante, lo que ha generado que varios países en la región europea opten por implementar la vacunación obligatoria, una medida que causa fuertes debates, pues el despegue de contagios compromete sectores económicos derivado de las bajas laborales. En Austria, la vacunación contra COVID-19 es obligatoria para los mayores de 18 años desde el sábado. El gobierno austriaco optó por hacer obligatoria la vacuna pese a las fuertes críticas, a diferencia de sus socios europeos. Pero la tasa de vacunación no ha avanzado mucho y se mantiene alrededor del 70% de la población. En estos momentos en Viena estamos vacunando a unas 7.000 personas al día de media. El 10% de estas vacunas son primeras dosis y el 70% son terceras dosis. Pudimos registrar un ligero aumento alrededor del 9% en comparación con la semana pasada. En los centros de vacunación de Viena, algunos se aplican la tercera dosis sin estar convencidos, solo para evitar el vencimiento de su certificado de vacunación. Gran parte de la población permanece fuertemente en contra de la ley. Todos deberían poder hacer lo que quieran con su cuerpo y vacunarse o no, porque la vacunación nunca ha sido obligatoria, excepto una vez para la viruela, pero eso fue después de la guerra. Más del 60% de los austriacos apoyan la medida. De hecho, en la fila, algunos están a favor de la inoculación obligatoria. Estoy feliz de que haya vacunación obligatoria y deseo que esto también se aplique en otros países europeos, tal vez incluso en todo el mundo, para que esta terrible pandemia finalmente pueda detenerse. La ley aplica para todos los mayores de edad, excepto para las mujeres embarazadas, personas que contrajeron el virus hace menos de 180 días y otros por razones médicas. Los controles comenzarán a aplicarse a mediados de marzo, con multas que van de unos $685 a $4,100, que serán condonadas si la persona se vacuna en las siguientes dos semanas. Chile fue uno de los primeros países en América Latina en vacunar a sus ciudadanos contra la COVID-19, una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo. A pesar de la fuerte demanda que existía por las vacunas y la limitada capacidad para producirlas. Una jornada voluntaria que alcanza al 92% de los habitantes de ese país y que hoy le permite aplicar una cuarta dosis oficialmente. Chile sigue liderando las campañas de vacunación en América y en buena parte del planeta. Este lunes se ha convertido en el segundo país del mundo tras Israel, que ha comenzado a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. El paso del tiempo y la aparición de nuevas variantes hacen que las vacunas pierdan eficacia. Según ha explicado el presidente saliente Sebastián Piñera, la variante Omicron y la alta movilidad durante las fiestas navideñas auguran un aumento considerable de nuevos casos. Hoy día estamos en torno a los 4.000. Yo pienso que es probable que superemos los 10.000 casos. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a los nuestros y también para ser solidarios. Como en anteriores ocasiones, las personas inmunodeprimidas son las primeras en recibir esta dosis de refuerzo. Muchas lo asumen con filosofía. Para que el mundo siga funcionando, tenemos que vacunarnos todos, aunque no creamos mucho en la vacuna. Pero la verdad que es importante para poder seguir viviendo. El mes que viene Chile abrirá la vacunación con la cuarta dosis a los mayores de 55 años. Más del 92% de su población tiene ya las tres vacunas contra la COVID-19. 1.600.000 chilenos aún no han completado la pauta de la tercera dosis y sufren restricciones de movilidad. Alrededor del mundo se están desarrollando vacunas intranasales que podrían convertirse en un mejor refuerzo para combatir al coronavirus. Esta versión vacunal ha despertado la esperanza entre la comunidad científica y Cuba ya tiene su candidato en esta presentación de inmunizante.
la cual empieza ensayos con el fin de contener los contagios y el desarrollo de las consecuencias más graves del nuevo virus. La directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, Marta Ayala, calificó de desafiante y novedoso al candidato vacunal cubano Mambisa, una fórmula intranasal contra la COVID-19. Esta vacuna se administra por la vía intranasal. Este es un dispositivo que se utiliza que produce un spray. Y realmente aquí le estamos presentando la propuesta de dispositivo final con el que estamos trabajando ahora, pero para llegar a este dispositivo utilizamos otro dispositivo. Se trata, afirmó la directora, del primer candidato vacunal por vía nasal que ha comenzado la fase de estudios clínicos en humanos en el mundo. Nosotros ya hemos manifestado nuestro interés. Es un proceso que hemos estudiado y tiene etapas. Ya nosotros hemos trasladado con ese nuestro interés de someter nuestra vacuna al proceso de evaluación. Y es la OMS libre, o sea, como organización, de ir estableciendo los pasos. Mambisa, nombrado así en alegoría a los luchadores independentistas cubanos, es uno de los 11 candidatos vacunales nasales desarrollados en el mundo. El mismo es aplicado a convalecientes de la enfermedad y como dosis de refuerzo en Cuba. Así lo afirmó la investigadora del centro que diseñó también la vacuna Abdala, una de las tres avaladas por la entidad reguladora nacional para su uso de emergencia desde mediados del año pasado. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó en Twitter los hitos conseguidos por Mambisa y lo describe como un ejemplo de resistencia creativa en Cuba. Richard Nixon, quien ocuparía la presidencia de los Estados Unidos a final de los años 60, declaró a las drogas como el enemigo número uno de ese país, iniciando una campaña de prohibición que transformaría la vida en América Latina. Esta guerra contra las drogas, que ya cumple medio siglo, ha significado un fracaso rotundo para la salud pública y la erradicación de la violencia, un escenario que sigue empeorando en países como Argentina. Una veintena de personas murieron en suburbios de Buenos Aires por consumir cocaína adulterada y más de 70 personas están hospitalizadas. Las autoridades informaron el miércoles que la droga estaba adulterada presumiblemente por opiáceos. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica y sus servicios de emergencia continuaban registrando personas en grave estado. La Fiscalía pidió a los compradores de cocaína del populoso cinturón que rodea la capital argentina de unos 14 millones de habitantes que desechen droga adquirida recientemente. Los hospitalizados se distribuían en 8 clínicas del norte y el oeste del Gran Buenos Aires. Y aparentemente, por lo que sabemos y por lo que nos dicen, consumieron cocaína con veneno para rata, porque están muriendo una persona tras de otra acá en el hospital. Un portavoz del ministerio informó a la France Press que hay fallecidos en vía pública y en domicilios que no se pudieron identificar. La policía detuvo a por lo menos 10 personas en una vivienda en el empobrecido barrio 3 de Febrero, a 40 kilómetros de la capital, donde presume que se mezcló y se distribuyó la cocaína adulterada. En el sitio allanado se encontró droga en envoltorios similares a los aportados por familiares de una de las víctimas y que se analizan en laboratorios del Poder Judicial. Lo que sabemos es que él se descompensó, o sea, se descompensó primero el amigo que falleció y después se descompensó él, pidió ayuda y lo trajeron acá a las 5 de la mañana. Y desde ahí está entubado y bueno, grave. Médicos de toxicología del Hospital Fernández de Buenos Aires afirmaron que como mínimo arrancaron con un 30% de adulterante. Vecinos del barrio de Loma Hermosa protestaron y se enfrentaron con la policía, que realizó detenciones de jóvenes en el lugar y destruyeron parte de sus viviendas. El VIH es otra pandemia que lleva décadas provocando contagios en todos los rincones del planeta. Un problema de salud pública que converge con factores psicológicos, sociales, económicos y de derechos humanos. En México, grupos de apoyo han logrado un acuerdo con el estado de Jalisco para la creación de un centro de diagnóstico que pueda ayudar en la lucha contra este otro virus.
La Secretaría de Salud Jalisco y las organizaciones que apoyan a personas con VIH aprobaron la creación de un centro especializado para atender a esta población. Luego de que las asociaciones denunciaran la falta de apoyo por 2 años, fue creada una mesa de trabajo con las autoridades estatales y este viernes ambas partes llegaron a los siguientes acuerdos, informó el secretario de Salud, Fernando Petersen. El primero es la creación de una red de diagnóstico en los centros de salud, especialmente metropolitanos, para el diagnóstico de la enfermedad. El segundo es la evaluación de un centro especializado para esta enfermedad o llamado Capacits. Y el tercero es la realización permanente de mesas técnicas que resuelvan problemas específicos. Todo esto de la mano de la sociedad civil. Además, el titular del Consejo Estatal contra el SIDA, Luis Ruiz Mora, expuso. El COESIDA es un órgano conformado por vocales y los líderes son la sociedad civil. Sin ellos no podríamos tener estas estrategias y estos puntos que acaba de decir el señor secretario, y evidentemente para eso estamos, para sumarnos y dar cumplimiento a todas estas propuestas. En días pasados, las asociaciones denunciaron que el sistema no respondía a las necesidades de esta población, porque las citas médicas eran diferidas hasta 6 meses, lo cual pone en riesgo la vida. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos con más.